Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx. Ver todo con gafas moradas te jode la vida. Quizá has escuchado esto, y es cierto, pero te la jode de una buena manera. Porque cuando empiezas a ver el mundo desde la perspectiva de género, ya no hay vuelta atrás. De pronto empiezas a encontrar todas esas conductas y prácticas machistas, discriminatorias y violentas en el día a día. Por ejemplo, si cantabas en las fiestas canciones como... ¡A la rica nena, sabrosito! Cuando te pones las gafas moradas, te das cuenta de lo violenta que es hacia las mujeres. O si te ríes de comentarios como... Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico. Eso es lo que quiere un hombre, mujer, solo eso. Al usar las gafas moradas, notas que en realidad esos chistes están llenos de machismo, misoginia y prejuicios. O por ejemplo, algo tan sencillo como una muñeca. Hi, Bobby. Hi, Ken. Puede parecer un juguete muy inocente con el que se entretienen las niñas. Pero al ponernos las gafas moradas, nos damos cuenta de que es una muñeca cargada de estereotipos, que hace que las niñas solo se interesen por ser guapas, muy delgadas y rubias, sin importar nada más. A eso nos referimos con ver todo con las gafas moradas. Y de eso hablaremos hoy. No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 1. Las gafas moradas. Les damos la bienvenida al primer episodio de la tercera temporada de En Voz Alta, construyendo conciencias. Mi nombre es Angélica Soriano y me acompaña... José Vázquez. Es un placer estar con ustedes una temporada más compartiendo estos temas que nos ayudan a construir un mundo más igualitario y libre de violencias de género. Ya decíamos al principio que estaremos hablando de las gafas moradas, esta metáfora que se utiliza para analizar de manera crítica nuestro entorno con perspectiva de género. ¿Y tú qué tan seguido traes puestas las gafas moradas, querido José? Pues yo creo que todo el tiempo. Una vez que las empiezas a usar, ya no te las puedes quitar. Las traes siempre y entonces... Las desigualdades de género aparecen en cualquier ámbito, en el educativo, en el laboral, en la salud, en lo social, en tu familia, en todos. Y en situaciones cotidianas, por ejemplo, en la casa, donde las niñas se les regalan juguetes de cocina o muñecas, mientras que a los niños cochecitos y pelotas de fútbol. Sí, de ahí la importancia de que discutamos y entendamos muy bien este concepto. Justo por eso, hace unos días, maestra, ¿podría platicarnos de la forma que usted mejor sabe qué es perspectiva de género? La perspectiva de género es una mirada, una forma de ver el mundo. Hablamos con Marta Clara Ferreira Beltrán, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres del INMUJERES. Que nos permite, a diferencia de otras miradas, nos permite ver las desigualdades, nos permite ver cómo son las relaciones entre los hombres y las mujeres, cómo está construido el poder, nos permite ver estas construcciones que no son naturales y reconocerle el origen cultural. ¿Qué es esto entonces de la perspectiva de género? La perspectiva de género no nace de un día para otro, es una construcción de la academia, del feminismo, de la academia feminista, que va construyendo y va entendiendo, tratando de entender por qué a los hombres y a las mujeres la sociedad las trata de manera tan distinta, por qué los hombres tradicionalmente han tenido más derechos que las mujeres. Y hasta el siglo pasado, principios, hasta 1949, más o menos, aproximadamente 1950, pues no había sabíamos que había desigualdad, que las mujeres no podían votar, está todo el movimiento de las sufragistas, pero no había una explicación clara de cuál era la razón, porque si nacíamos iguales, si somos sujetos idénticos en cuanto a capacidades, ¿por qué se había construido esta idea de la cultura donde las mujeres valen menos que los hombres? Gran pregunta. O la idea de que los espacios públicos se comenzaron a destinar únicamente a los hombres y los privados como lugar solo a las mujeres. Pero tenemos esta oportunidad de transformar la cultura si todos entramos en esta reflexión. Mi nombre es Morelos Marx Madrigal Achino. Como nos recuerda Morelos Marx, quien se ha dedicado gran parte de su vida a trabajar el tema de género y masculinidades. Mira, la perspectiva de género pues es una categoría de análisis. Mucha gente ha empezado a reflexionar sobre la condición, la identidad de ser hombre y ser mujer.
Y evidentemente el ser hombre es una reflexión. Por eso hay una relación importante. Las feministas comenzaron a reflexionar sobre su cuerpo, sobre su condición de vida, y muchos de nosotros empezamos a reflexionar eso también. Ya más tarde, pero empezamos. Y parece ser que es el camino correcto, ¿no? Los hombres hemos dominado durante muchos siglos, durante muchas etapas de la sociedad, la vida cotidiana, el Estado. Entonces, esta reflexión nos ayuda. Hoy las mujeres juegan un papel fundamental, han luchado por jugar ese papel fundamental y lo han reflexionado. Entonces, nos está ayudando a cambiar esta relación patriarcal, endocéntrica, machista, a muchos de nosotros y también a muchas mujeres, porque cruza todos los cuerpos, todas las corporalidades, cruza todas las sociedades. Estamos viendo que la relación social, cultural entre hombres y mujeres comienza a cambiar. No quiere decir que ha cambiado del todo, pero comienza a cambiar. Y quizá no ha cambiado del todo porque muchas personas piensan que los estudios de género, que la perspectiva de género beneficia principalmente a las mujeres. Se trata de una posición cómoda y de visión limitada, asumida desde una posición de privilegio que han vivido los hombres durante tanto tiempo, ¿no? El tema del poder tiene que ver, por supuesto, con el privilegio, ¿no? Exacto. Entonces, perder privilegios, pero que a cambio hay otras ganancias, ¿no? Entonces, a cambio ganas una relación diferente con las mujeres, ¿no? Y una relación diferente con las mujeres es una relación diferente con la mitad de la población. Está claro que es complicado porque hay muchos beneficios de esa forma de masculinidad, ¿no? Eso que siempre Rita Segato habla, de lo que ella llama la fratria, que es esa solidaridad masculina que puede pasar fronteras. Tú puedes leer una noticia de un grupo de jóvenes en España que violó a una chica que estaba borracha y te podrías solidarizar con ese grupo de hombres que va a ser juzgado, ¿no? O sea, esto es la fratria, esa idea de esa masculinidad hegemónica que se solidariza incluso para esconder delitos, para esconder violencia, y que se quedan callados ante, ven, observan hostigamiento, acoso, vulneración de derechos de las mujeres y se quedan callados. Y entonces esta idea de que hoy es por mí, para mañana por ti, y así funciona la fratria. Entonces creo que eso es lo que hay que también cuestionar y perder eso. Yo entiendo, o sea, entiendo que es mucho lo que hay que derribar para poder encontrar otra manera de ser en este mundo. Hay mucho más camino que recorrer para lograr esa transformación y alcanzar la igualdad de género que estamos buscando, y hay mucho trabajo para los hombres. Sin embargo, se han obtenido grandes logros a partir de la implementación de la perspectiva de género en distintas áreas. Una de ellas, la educativa. En los últimos 25 años, la universidad, hemos pasado de no poder entrar a la universidad en 1900 o 1910 a pasar a que hoy en día hay tantas mujeres como hombres en la universidad, ¿no? Y que se reciben las mujeres con mayores notas y mejores calificaciones. En 1977, solo el 27% de las personas estudiantes de carreras universitarias eran mujeres. Ahora, de acuerdo con ONU Mujeres, 6 de cada 10 estudiantes que se gradúan de educación superior son mujeres. Hay científicas mujeres en todas partes. Y hay científicas haciendo aportaciones con perspectiva de género también, ¿no? Porque la ciencia, siendo un producto de lo humano, también tiene posibilidad de tener una mirada de género. Es decir, lo cuento porque seguramente alguna oyente a lo mejor no lo conoce, pero el conocimiento de la medicina era un conocimiento hecho en base a cuerpos de hombres, por médicos hombres con cuerpos de hombres. Y ha pasado mucho tiempo, hasta hace relativamente poco tiempo, que se han empezado a estudiar enfermedades muy conocidas, ahora sí, cómo afectan a las mujeres. Y resulta que tienen síntomas muy distintos. Un infarto cursa de una manera muy distinta en un hombre que en una mujer. Entonces, cuando una mujer empezaba que le dolía el pecho, por ejemplo, o decían, bueno, pero si no te duele el brazo, que es como le cursa generalmente a los hombres, no estás teniendo un infarto. Y ya la ciencia ha demostrado que en el caso de las mujeres hay enfermedades que tienen diferentes maneras de desarrollarse, porque pues los cuerpos son distintos en algunos momentos, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte de lo que hemos avanzado, ¿no?
La educación, la ciencia, la salud y la medicina son algunos de los rubros que se han beneficiado con la perspectiva de género. Hay más espacios, como el laboral, el económico, el empresarial o el político. En este último, por ejemplo, se logró la paridad en el 2022 en todos los congresos, tanto en el federal como en los estatales. Y otro espacio muy relevante que nos recordó Morelos Marx Madrigal, la academia. Esa realidad ha comenzado a impactar dentro de la academia, dentro de las estructuras académicas y sociales, y nosotros como hombres evidentemente tenemos que repensarnos de otra forma de ser, de otra manera de vivir. Y ese acceso que tienen las mujeres a estos espacios públicos, pues cambia la correlación. Donde los hombres nos sentíamos exclusivos, donde teníamos esos espacios exclusivos, y hoy están las mujeres con su pensamiento, con su forma de ser, con sus emociones. Hoy tenemos que repensarnos y repensar también la academia, de ver que las mujeres tienen otra perspectiva, de ver la vida. Y no solamente las mujeres, otras corporalidades. De repente aparecen en el escenario otros hombres o otras mujeres que tienen otra identidad sexogenérica y comienza a verse de manera distinta esta dicotomía entre hombres y mujeres. Sino ahora vemos que hay corporalidades de manera distinta. Y bueno, eso ya lo ha empezado a reflexionar Virginia Woolf, Agnes Heller, algunas otras teóricas, teóricos también. Bourdieu, por ejemplo, aborda la dominación masculina en estos grupos sociales. Entonces, comenzamos a reflexionar esta realidad y a sistematizarla. Creo que es fundamental incluir los estudios y el análisis de género dentro de la educación. Hemos analizado el concepto de perspectiva de género y profundizado en esta metáfora de las gafas moradas, mostrando algunos de los avances que se han tenido al respecto. Y vamos bien, pero ahora es preciso hacer una clara distinción entre perspectiva de género, que es de lo que hemos estado hablando, e ideología de género, que es algo muy diferente, peligrosamente diferente. ¿Cuál es esta diferencia entre una y otra? ¿Y por qué es importante que reconozcamos qué es a lo que le llaman ideología, qué es lo que llamamos perspectiva y dónde se encuentra cada una de esos dos conceptos? Este concepto comienza a fortalecerse a partir de que las mujeres comienzan a avanzar en la agenda de sus derechos. Es decir, cuando comienza a avanzar el feminismo en los años 90, ciertos grupos de derecha, tanto de Europa, Estados Unidos, Sudamérica, derecha y la iglesia, que no quieren que cambien absolutamente nada de esto, comienzan a formular esta ideología de género y comienzan a llamar la ideología de género como este concepto de perspectiva o análisis de género. Entonces, ellos comienzan a decir, la ideología de género es una ideología formulada desde instancias internacionales como la ONU y quieren deshacer a la familia, quieren terminar con la vida. Es una orientación en la cual se recarga en mantener el status quo y no cambiar absolutamente nada. Sin embargo, esa confusión la alimentan constantemente a través de las redes, a través de los medios de comunicación, hacia los grupos pro vida, en los cuales constantemente están insistiendo en que la ideología de género es un elemento pasajero y tapan totalmente la realidad. Es decir, la realidad que nos dice que existen una gran cantidad de familias durante mucho tiempo, es decir, no es nuevo. Desde hace siglos las sociedades han construido distintas familias y la iglesia o ciertos grupos de la iglesia, no quiero decir que todos, y grupos de derecha impulsan que nada más hay un tipo de familia, que hay un solo tipo de forma de ser. Y no es cierto, la perspectiva de género nos ha permitido ver ese arco iris de vida. Para empezar, tengo que decirles que la ideología de género es un plan extraordinariamente ambicioso a la hora de cambiar al género humano. Posiblemente nos encontremos con el plan ideológico más ambicioso de la historia de la humanidad al género humano.
el marxismo, el comunismo. Este audio es de una conferencia de ideología de género impartida por César Vidal en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Y bueno, por comentarios como este, es que resulta necesario dejar muy clara la diferencia entre perspectiva de género e ideología de género, ya que la última parece valerse de la confusión para manipular. Eso es la ideología de género. Convertir la idea de género en un enemigo de la familia, en un enemigo de los modos conservadores, en un enemigo de las buenas costumbres, como se dice. Y las buenas costumbres en esta sociedad son las mujeres sumisas, las mujeres en casa, las mujeres cuidando. Es el orden como era antes, con las mujeres que no trabajan de manera remunerada, dedicadas al hogar, dedicadas a los cuidados, dedicadas a obedecer y a reproducir eso. Y entonces esto que nosotras movemos, las feministas, es realmente una revolución pacífica. Porque aparte nosotros hablamos de interrupción libre del embarazo. No solamente viene la educación sexual integral en las escuelas. Entonces para ellos resultamos mucho más amenazantes que si habláramos de una revolución económica. Ellos se han dado cuenta de que estamos revirtiendo o buscando revertir ese modelo tradicional que nos oprime a hombres y a mujeres. Entonces, esa es la famosa ideología de género. Es una ideología conservadora contra las mujeres, contra las libertades, contra los derechos de la comunidad LGBTT+, creo que en contra de los derechos de las personas en general. Podemos decir que la ideología de género reduce derechos y la perspectiva de género los expande. Y por eso déjame retomar una parte del comentario de Morelos Marx, en la que hablaba de la intervención de grupos conservadores, religiosos y pro vida. Porque es claro que la ideología de género se va contra tres derechos fundamentales: el matrimonio igualitario y la adopción en parejas de la diversidad sexual, la interrupción legal del embarazo y la identidad de género. El problema es que estos grupos generan desinformación al afirmar que la llamada ideología de género proviene de las feministas y las comunidades LGBTI+, para homosexualizar a niñas y niños al dejar que elijan su género, y para acabar con la familia tradicional y los roles establecidos. Por último, hay otra diferencia importante entre ideología y perspectiva de género. La ideología de género nada tiene que ver con el movimiento feminista. En cambio, la perspectiva de género sí es una herramienta de análisis que tiene un origen feminista. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque tiene que ver con los derechos y la libertad de las mujeres. Es decir, lo que permite la perspectiva de género es demostrar que las mujeres, que no es natural la desigualdad y que es una construcción cultural y que tenemos que luchar contra esa construcción cultural. Y entonces, porque si la desigualdad fuera natural, es decir, no la diferencia, la desigualdad fuera natural, tendríamos que sentarnos a llorar. Porque no tendríamos nada que hacer. Es decir, si naciéramos menos capaces, menos inteligentes, menos todo, menos capaces de tomar decisiones, si eso fuera natural, no tendríamos nada que hacer. Tendríamos que quedarnos en casa encerradas y llorar como un animalito. Pero resulta que eso es producto de la cultura y esa es la perspectiva, ese es el descubrimiento del feminismo, ese es el descubrimiento de la perspectiva de género que dice, ¿saben qué? Esto está en la cultura, transformémoslo. No es natural que te callen y que no te dejen hablar y que no te dejen opinar y que no te dejen tomar decisiones, sino que es producto de una construcción de la cultura, entonces tú te liberas. Y esa libertad es, por esencia, la causa del feminismo. Las gafas moradas son entonces todo eso y mucho más. En esencia, una metáfora para construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia de género. Son también una tarea que tenemos todas y todos para cambiar el mundo que nos rodea, específicamente para identificar la opresión, las desigualdades y la violencia que vivimos las mujeres a diferencia de los hombres. Y también para ir cerrando todas esas brechas que ponen en riesgo los derechos de las mujeres. Nosotros pensamos ninguna mujer fuera, ninguna mujer atrás. Pero para hacer eso posible necesitamos de todo el Estado, necesitamos toda la fuerza del Estado, necesitamos toda la fuerza del gobierno, el Estado en todos sus órdenes,
Necesitamos que entiendan esta idea de que mientras más igualitarias, más inclusivas y más solidarias sean las políticas, estamos construyendo una sociedad más democrática y de mayor calidad democrática, por supuesto, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos muchos retos. Y de políticas públicas, programas y leyes sobre los diferentes géneros hablaremos en nuestro segundo episodio dedicado a la transversalización de la perspectiva de género. La transversalización podemos entenderla en dos derivas. Por una parte, como una acción política que bebe de una historia larga apoyada en nociones que ya se fueron condensando quizá en la academia, pero que fueron nociones comenzadas por movimientos sociales y que poco a poco fueron conquistando campos de la administración pública. Y aquí es donde es importante, porque ya la fuerza no viene de abajo, sino de arriba, de la estructura, de quien organiza las políticas públicas, que en este caso sería el Estado. Desde luego, para el caso mexicano, México no está solo, ¿no? Obedece, y lo tiene, digamos, en su primer artículo constitucional después de la reforma del 2011, obedece también a un intercambio de paridad y de equilibrar las fuerzas con la comunidad internacional. Agradecemos la colaboración de la maestra Marta Clara Ferreira y del maestro Morelos Marx Madrigal en este primer episodio de la tercera temporada de En Voz Alta, donde también participamos José Sánchez, Marta Aguilar, Marcelo Oliver, José Luis Sotelo, Alejandro Joseph, Angélica García, en la voz Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta el próximo episodio. No me escuchen a mí, porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas. En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER. Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Esta serie forma parte de las acciones de prevención del Plan ALMA de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Si te interesa saber más, escríbenos al correo plan.alma@nube.unadmexico.mx.